Bem, me cabe a tarefa, uma vez mais, de justificar a alteração da programação. Hoje, segundo a nossa programação, deveriam estar aqui conosco professor da Universidade Federal de Juiz de Fora, Gilberto Vasconcelos, longo colega, amigo, companheiro nosso e articulista da revista Caros Amigos. Seguindo essa maldição que parece que se abateu sobre as segundas jornadas bolivarianas, o Gilberto Vasconcelos se encontra gravemente doente, e quando digo gravemente, é gravemente doente. E o companheiro Fernando Baez, autor de um livro importantíssimo que se chama A Destruição Cultural do Iraque, razão pela qual está impedido de entrar nos Estados Unidos, ele permanece no eixo Madrid-Caracas, dois dias antes da sua viagem para cá, faleceu o pai do Fernando Baez. Eu, diante dessa situação, nós fizemos um conjunto de mudanças e eu já sugeri aos companheiros do observatório um antídoto para a terceira jornada. Vocês sabem, nós fizemos a primeira o ano passado, que foi dedicada às análise completamente dedicada à situação da Venezuela, essa sobre as ciências sociais, e a terceira, eu estou pensando em convencer os companheiros do observatório e fazer uma grande jornada sobre o pensamento de direita hoje, convidando para cá o senador Jorge Bornhausen, a Condoleezza Rice, Ariel Sharon, enfim, tem outras. Se o Pinochet estiver ainda vivo. E outras figuras do gênero, que quem sabe, se a tradição permanecer, nós daremos uma pequena contribuição à limpeza do planeta. Né? Bem, em função disso. Nós, obviamente, que perdemos, companheiros, perdemos com a ausência dessas pessoas, são muito importantes para nós, e soa na universidade, quando tem muita ausência de pessoas importantes, soa como uma dose de improviso que, naturalmente, não era nem de longe a nossa intenção. E nós convivemos com problemas, alguns podemos resolver, como, por exemplo, o professor Russell Jacob, da UCLA, que veio aqui, deu sua conferência na segunda-feira, mas também foi por um triz, porque nós esquecemos, e ele também, que agora, para os gringos visitarem o Brasil, é necessário visto. Antes não era. Em função daquela crise com os pilotos de uma companhia estadunidense, que desafiaram a autoridade brasileira e, portanto, foram expulsos, e pela imposição do visto a brasileiro dos Estados Unidos, o Brasil e Itamaraty decidiu exigir a reciprocidade. E isso para nós passou batido, porque o costume na universidade é convocar as pessoas, os gringos, os estadunidenses vêm e não precisam de visto, mas na última hora nos inteiramos e ainda assim conseguimos resolver. E outro caso também difícil e impossível de solucionar foi o reitor da Universidade Intercultural, Fernando Sarango, que em função de não ter o atestado de febre amarela, viajou do Equador até Bogotá, e quando foi embarcar no voo da Varig, a Varig impediu, porque ele não tinha a vacina, nem adiantava ele tomar no outro dia, ele voltou, porque são necessários 10 dias. Isso tudo nos mostrou muito claramente, sobretudo com os companheiros do Equador,
que é muito mais fácil trazer alguém dos Estados Unidos do que trazer alguém do Equador para cá. E em termos de horários, e inclusive em alguns casos em termos de preço das passagens, é mais barato ir para os Estados Unidos do que para alguns países latino-americanos. O que mostra que essa integração latino-americana é mais do que necessária e urgente. Eu digo que nós perdemos isso e me parece que é indispensável essa explicação para um público que foi consistente durante toda a semana, né? Toda semana nós tivemos auditórios cheios ou quase cheios, gente interessada, remando contra a maré, porque a Universidade Brasileira e a Federal de Santa Catarina também, ela se desacostumou com atividades extraordinárias. Ela está mais acostumada com atividades ordinárias. E qualquer atividade que fuja do cotidiano escolar é de difícil aceitação. Mesmo professores que se declaram de esquerda, e mesmo professores progressistas e professores críticos, são incapazes de suspender as suas aulas regulares, como eu fiz essa semana, e dizer aos estudantes que era obrigatória a presença aqui, porque era uma oportunidade ímpar de discutir com intelectuais de 9 países, 8 países, 7 latino-americanos e os Estados Unidos, temas com especialistas, como nós vamos ver hoje à noite, que não são comuns nos corredores da nossa universidade. Muito difícil. Quero aproveitar também essa rapidíssima introdução para dizer que os estudantes foram quem, como sempre, responderam com presença e certo entusiasmo às jornadas bolivarianas, mas é patética a ausência em debates dessa natureza de lideranças dos partidos políticos de esquerda e do movimento sindical de Santa Catarina e de Florianópolis. O que se notabilizou aqui foi que parece que a esquerda, toda ela, continua desprezando olimpicamente a teoria. E sem boa teoria, já sabíamos, não há nenhuma possibilidade de mudança, nenhuma possibilidade revolucionária. Parte considerável da crise que nós estamos vendo no Brasil é fruto desse desprezo pela teoria. No interior dos partidos de esquerda, e afirmo categoricamente de todos os partidos de esquerda, e daqueles que ainda não sabem se são de esquerda, de direita, de centro, de todos eles. E esse seminário que a gente faz aberto, sem cobrar, virou um costume na universidade fazer um seminário, por exemplo, em hotéis, a portas fechadas, ou cobrar dos estudantes inscrições. E nós, por uma posição política, temos muito fortemente estabelecido que os seminários têm que ser abertos ao público da universidade e fora dela. Mas isso não esmorece em absoluto a nossa determinação. Essa é a segunda jornada. Nós estamos conscientes que na 15ª o ambiente estará melhor. E eu queria então, com muita satisfação, chamar para compor a mesa aqui conosco o companheiro da Argentina, Alejandro Olmos, por favor. O Alejandro é um pesquisador argentino, um historiador, membro da Academia de História do Paraguai, do Uruguai e da Argentina, um especialista em vários temas. É uma lástima que nós não possamos utilizá-lo em tudo que ele vem estudando e trabalhando sobre a Guerra do Paraguai, por exemplo. Esse genocídio que Argentina, Uruguai e Brasil cometeram contra o Paraguai, e é claro, como sempre, articulado com os donos da ordem global, no século XIX, com os ingleses.
O Alejandro Ormus é um especialista nisso, teria muito que falar sobre a figura do Mauá e de outros heróis brasileiros, que seria muito elucidativo para todos nós. Mas ele é também um grande especialista sobre o tema da dívida externa. Seu pai, Alejandro Ormus, escreveu um livro muito importante que se chama Tudo que você queria saber sobre a dívida externa e nunca lhe contaram. E existe já na jurisprudência mundial a famosa causa Ormus, que é uma petição do Alejandro Ormus, pai, que faz aos tribunais da Argentina em função da dívida externa. Os tribunais acatam essa petição e inaugura-se todo um novo capítulo sobre a dívida externa na Argentina e na América Latina, e nós podemos dizer no terceiro mundo. Razão pela qual essa pendenga jurídica, essa polêmica jurídica ainda se estende. E o Alejandro seguiu, junto com outro grande companheiro, que é o Daniel Marcos, um pequeno empresário argentino, escavando nos empoeirados e esquecidos arquivos do Banco Central argentino e outras dependências pouco visitadas pelos historiadores, pelos pesquisadores, especialmente pelos economistas, meus coleguinhas de profissão, que, na verdade, se esmeram, se especializam em ocultar o tema da dívida. O espinhoso tema da dívida, o central tema da dívida externa. E o Alejandro vai falar aqui para nós hoje da dívida e de uma doutrina, a doutrina da dívida odiosa, que ele dará todos os detalhes. Eu apenas anteciparia que é uma doutrina criada pelos interesses dos Estados Unidos na época da independência de Cuba e que nós hoje poderíamos utilizá-lo perfeitamente bem contra os gringos em defesa do não pagamento da dívida externa na América Latina. Então é com muita satisfação que eu passo a palavra ao Alejandro. Muito bem-vindo e você tem uma hora. Buenas noches. Quiero agradecerle al doctor Nildo Uríquez que me haya invitado a contarles algunas cosas que tienen que ver con esta doctrina de la deuda odiosa, que más allá de estar mencionada en algunos sitios de internet y en algunos otros lugares muy brevemente, ha sido sistemáticamente ignorada en todos los tratados de derecho internacional, en todos los tratados sobre obligaciones financieras internacionales. Y por supuesto, esto obedece a una circunstancia muy concreta, que si se aplicara esta doctrina, las deudas de los países latinoamericanos desaparecerían inmediatamente. Y por supuesto, no es conveniente que eso ocurra para el poder financiero. Quizás el hecho de que en los tratados escritos por autores europeos casi ni figure tiene un sentido, y es que los países de Europa arreglaron sus deudas externas de una manera bastante equitativa. Tengamos en cuenta que la deuda alemana, que era una deuda legítima, fue condonada en 1953 casi en un 80%. Pero eso no ocurre con la deuda de Brasil, de la Argentina, del Paraguay, de Bolivia y de ninguno de nuestros países. Otra de las cosas que vi en mi pesquisa sobre la deuda odiosa es la absoluta haraganería de los intelectuales, el plagio, la copia, porque si uno recurre a los sitios de internet van a ver que todos los que hablan del tema se refieren exclusivamente a un solo autor, al que repiten y repiten sistemáticamente como si ninguna otra persona hubiera escrito sobre el tema. Por otra parte,
en el tema de la deuda odiosa, que tiene un montón de antecedentes, prácticamente tampoco se habla de ellos. Y esto, que me perdone mi amigo Nildo, tiene que ver un poco con el privilegio de los economistas que creen que son los únicos autorizados a hablar sobre la deuda. Es decir, pareciera que la deuda es una materia específica de los economistas, de los que estudian los problemas económicos. Y yo diría que la deuda es por definición un tema jurídico, más allá de las enormes implicancias económicas que tiene. Y digo que es por definición un tema jurídico, porque yo, que he analizado profundamente la deuda de mi país y las de los países latinoamericanos, me doy cuenta que para construir la deuda ha sido necesario precisamente alterar el sistema jurídico, quebrantar la ley. De otra manera, no se hubiera podido construir esta monstruosa deuda que nos esclaviza. Y para contarles un poco los orígenes, porque claro, se habla de la famosa deuda de Cuba y de otras cosas, pero creo que el primer concepto, cómo arranca este concepto de la deuda odiosa, cuando en 1830 don Pedro sale de Portugal y llega a Brasil y es coronado emperador, deja una de sus hijas como reina de Portugal. Dura muy poco tiempo porque su tío usurpa el trono y la aparta, y lo primero que hace es constituir una enorme deuda externa con un grupo de banqueros franceses, por supuesto, primero para financiar su política y para callar cualquier tipo de levantamiento contra él, que era un usurpador. El emperador de Brasil, por supuesto, va en apoyo de su hija, llega a Portugal y consigue separar al usurpador. Y al poco tiempo, los banqueros franceses, Otrecin, reclaman el pago de la deuda constituida por el rey Miguel de Portugal, Miguel de Braganza. Y ahí es cuando la reina María da Gloria dice que esa deuda no va a ser pagada porque ha sido constituida por un régimen ilegítimo. Su tío usurpó el trono y en consecuencia todas las obligaciones suscritas por él carecen en absoluto de validez. Este es un antecedente que casi no se cita. Y es penoso porque en los documentos presentados por el gobierno de Portugal a los banqueros franceses está claramente establecido la génesis de lo que se llamaría deuda odiosa, que es simplemente una deuda ilegítima, una deuda que no es reclamable. Pero bueno, en 1866, terminada la guerra de secesión en los Estados Unidos, los banqueros europeos reclaman al gobierno federal el pago de la deuda contraída por los estados sureños que se alzaron contra el gobierno constitucional. Ahí el gobierno de Estados Unidos, por primera vez, toma un poco los argumentos que oportunamente había presentado Portugal y dice que esa deuda no va a ser pagada debido a que fue contraída por un régimen usurpador que se alzó contra el poder constituido y en consecuencia es una deuda ilegítima. Y para que no quedaran dudas de que Estados Unidos no iba a pagar deudas ilegítimas, aunque pretendió siempre cobrarnos a nosotros todas las deudas, produce una enmienda a la Constitución Federal, la enmienda 14, que en su apartado 4
se establece que el gobierno de los Estados Unidos solo va a pagar deudas establecidas por una ley del Congreso. Y en consecuencia va a repudiar cualquier otra obligación que no tenga un origen legítimo. Bueno, los teóricos del derecho norteamericano siguen perfeccionando esta doctrina, y es así que en 1898, cuando se firma el Tratado de París, por el cual España renuncia al dominio de la isla de Cuba, y Cuba es un protectorado de los Estados Unidos, en ese momento el gobierno de España reclama a Cuba y Estados Unidos el pago de la deuda cubana. La deuda cubana era una deuda realmente insólita. En 1898 las obligaciones eran del orden de los 500 billones de dólares, que si los extrapolamos a hoy es una cifra realmente descomunal. Y esa deuda de Cuba era insólita porque estaba constituida no por obligaciones legítimas del Tesoro cubano, sino porque la administración colonial española le había cargado al Tesoro cubano los gastos de toda la administración en Filipinas, en Haití, en todas las potencias que tenía en ese momento España, en todos los países coloniales. Además, habían llegado hasta cargarle las pensiones que el gobierno de España pagaba a los herederos de Cristóbal Colón. Eso lo tenía que pagar el pueblo cubano. El gobierno de Estados Unidos, a través de sus plenipotenciarios, se presenta y dice que la deuda cubana no va a ser pagada en razón de dos cuestiones fundamentales. Primera, que ha sido una deuda contraída sin autorización del pueblo de Cuba y para someterlo. Y segundo, que es una deuda que no reconoce causa legítima porque ha sido contraída por un régimen usurpador, no un régimen elegido por el pueblo. El documento presentado por los diplomáticos norteamericanos es muy extenso, pero se sintetiza en esos dos puntos: la ilegitimidad del régimen y que no ha sido empleada en beneficio del pueblo. Últimamente se han olvidado de eso, pero bueno. Pero claro, esto es una presentación que hace un gobierno respecto a otro, pero desde el punto de vista del derecho no tiene una configuración sistemática, o sea, no es una doctrina específica, es decir, no es una teoría que haya sido desarrollada por algún grupo de juristas, es simplemente la opinión del gobierno de Estados Unidos, que por supuesto, como una vez dijo John Quincy Adams, la voluntad de los Estados Unidos es ley en todos los países de América, esto lo dijo en 1900, y por supuesto hemos visto que así se manejaron las cosas. Pero bueno, en 1903, 5 años después del Tratado de París, un tratadista italiano, Francesco Nitti, que había sido presidente del Consejo de Ministros, era un célebre administrativista italiano, escribe un trabajo sobre finanzas públicas, y ahí por primera vez, él, que era un teórico del derecho, plantea que las deudas contraídas por regímenes ilegítimos son deudas de régimen, no deudas de la nación. Establece que cuando un acreedor contrae una deuda con un régimen usurpador, un régimen de facto, sabe los riesgos que corre, porque cuando el poder usurpador desaparezca, el poder legítimo puede repudiar la deuda. Esta enumeración del doctor Nitti es apenas 2 o 3 páginas
de su libro de finanzas internacionales publicado en Nápoles en 1903. Pero claro, es como que la teoría se iba perfeccionando. Y es así que en 1922 el doctor Gastón Gessé, uno de los más importantes especialistas en derecho financiero, profesor de la Universidad de París, en uno de sus libros analiza con claridad el tema y lo circunscribe a dos aspectos: que la deuda no es pagable si es deuda contraída por un régimen y no ha sido utilizada en beneficios del pueblo del país que la contrajo. Si es una deuda de Estado, es una deuda que ha sido utilizada en beneficio de la población, es una deuda que no puede ser repudiada. También Gessé hace un desarrollo un poco más extenso, pero termina ahí. El que realmente enuncia la doctrina de la deuda odiosa en profundidad es un ruso, el doctor Alexander Naum Sack, que había sido ministro del zar de Rusia, que había sido por un breve tiempo asesor del Soviet Supremo, cuyo primer decreto fue repudiar la totalidad de la deuda de los zares. Isaac se va a París y en París escribe en 1927 un libro que se llama La sucesión de deudas de Estado, que es una obra capital sobre cómo se transmiten las deudas, porque en el derecho internacional y en el derecho administrativo ha habido largas discusiones teóricas que subsisten aún hoy de qué carácter tienen las deudas de acuerdo al Estado, al régimen que las ha contraído. O sea, cuando un país se ha separado, se ha fragmentado, es decir, ¿quién toma la deuda de la parte que se fragmentó? Sack escribe un importante trabajo y le dedica un capítulo completo a la deuda odiosa, estableciendo con precisión su carácter. Yo me voy a permitir leer un simple párrafo que es realmente definitorio, ¿no? Y que dice así: si un poder despótico contrae una deuda, no por las necesidades o por el interés de su pueblo, ni el Estado, sino para fortalecer su régimen despótico, para reprimir a la población que lo combate, esta deuda es odiosa e ilegítima para la población de todo el Estado. La razón por la cual estas deudas ilegítimas no pueden ser consideradas una carga sobre el territorio del Estado es que no cumplen con una de las condiciones que determinan la legitimidad de la deuda de Estado, a saber, que las deudas de un Estado y los fondos que de ella provienen deben ser utilizados para las necesidades e intereses del Estado. Las deudas odiosas, contraídas y utilizadas para fines que a sabiendas de los acreedores son contrarias al interés de la nación, no comprometen a esta última, excepto en la medida que ha obtenido beneficios de esa deuda. Los acreedores han cometido un acto hostil en relación con el pueblo y no pueden, por lo tanto, pretender que una nación liberada de ese poder despótico asuma las deudas odiosas, las cuales son deudas personales de aquel poder. Es decir que no existe posibilidad legal del reclamo. Pero bueno, a veces el derecho marcha por un lado y el poder marcha por el otro. Y es así que mientras se estaban discutiendo estas cosas, los gobiernos europeos invaden Venezuela porque Venezuela no quería pagar su deuda, no podía pagar su deuda, bombardean el puerto de La Guaira. El ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, el doctor Luis María Drago, envió una nota diciendo que no es posible que un país pretenda cobrar
una deuda compulsivamente. Y aquí aparecen los Estados Unidos, como siempre, no enarbolando la doctrina Monroe, sino haciendo algo realmente increíble que demuestra el grado de cómo se han manejado desde siempre, ¿no? Desde su independencia. Después de arduas negociaciones, el presidente de Venezuela, Cipriano Castro, quiere conseguir el apoyo de los Estados Unidos y no se le ocurre mejor cosa que, para lograr una refinanciación de la deuda, hace intervenir los Estados Unidos y designa como ministro plenipotenciario de Venezuela al representante de los Estados Unidos en Caracas. Y ese representante de los Estados Unidos en Caracas, Herbert Bowen, celebra un convenio con su propio país, o sea, se contrata a sí mismo con el gobierno de Estados Unidos, por el cual se realizan una serie de tratativas para arreglar la deuda venezolana, que, a pesar de que hubo unas quitas, se siguió refinanciando y se siguió pagando. Es decir que Estados Unidos aplica invariablemente el derecho, y lo aplica muy bien, cuando sirve exclusivamente a sus intereses, pero no cuando esos intereses son contrarios a sus pretensiones. En 1931, un profesor de Harvard, Ernst Feisenfeld, escribe un notable tratado sobre las deudas de Estado, y ahí desarrolla in extenso la teoría de la deuda odiosa. Ahí establece con precisión los puntos por el cual una deuda odiosa no es reclamable. Y de alguna forma, Feisenfeld aúna el criterio de la deuda odiosa con los que son los principios generales del derecho, que han sido sistemáticamente desconocidos en la contratación de las deudas desde que América es independiente hasta el día de hoy. Feisenfeld, por supuesto, reconoce su deuda intelectual con Sack, reconoce que Sack fue el primero que desarrolló esta teoría, habla de los antecedentes históricos de la deuda odiosa, pero es como que configura un cuerpo de doctrina muy sólido que sirve para que cualquier país latinoamericano hoy diga: señores, nosotros esta deuda no la vamos a pagar, porque es una deuda ilegítima, en gran parte ha sido contraída por gobiernos militares, usurpadores del poder, porque es una deuda que integra lo que a veces puede sonar mal, un sistema de la deuda. La deuda es un sistema de dominación. Hay un teólogo brasileño, Hugo Asman, que, hablando de la deuda, decía: la deuda es la esclavitud del tercer milenio. ¿Por qué? Porque es un sistema mediante el cual uno paga y paga y paga y siempre debe. Y aunque esto tiene que ver con la Argentina, para que ustedes tengan una idea, la Argentina en 1983 debía, perdón, en 1988 debía 63 mil millones de dólares. Desde 1988 hasta 1998, perdón, hasta el 2003, pagó 122 mil millones de dólares de deuda, y a diciembre del año pasado debía 191 mil millones de dólares. Esto, por otra parte, tiene que ver con la forma en que se calculan los intereses, que son invariablemente capitalizados, lo que configura un verdadero anatocismo que está prohibido por la legislación argentina, por la legislación brasileña, por la legislación austríaca, alemana, francesa, estadounidense, pero bueno, está prohibido prácticamente por todo el derecho internacional, por todo el derecho interno de los países, pero que es sistemáticamente aplicado. Y no solo aplicado, sino que el Fondo Monetario Internacional, en una obra muy rara que se llama El Libro Gris, que es un manual para operadores que utiliza el fondo con todos los países para redactar sus contratos, ahí el fondo específicamente establece cómo se calculan los intereses,
cómo se capitalizan, cómo se capitalizan aún los intereses no exigibles que vuelven a tributar deuda. Es decir, es un verdadero mecanismo. A muchos países latinoamericanos no se los ha podido dominar a través de la Fuerza Armada o del poder político, pues se lo ha sometido a través del poder económico. Y la deuda es ese gran sistema en el que estamos inmersos y no podemos salir. Nildo me mandó un prólogo para un libro que yo publiqué sobre la deuda odiosa, donde hablaba de las palabras de Bush, de Kruger, sobre, es decir, la deuda de Irak, la deuda odiosa de Irak. ¿Para qué? Para quedarse con Irak sin deuda. Es decir, que es el mecanismo de siempre. Si el derecho me sirve, lo respeto. Si no me sirve, lo elimino. Y esto funciona en las Naciones Unidas, donde las resoluciones son respetadas en tanto y cuando sirvan a los intereses funcionales de Estados Unidos. Si no sirven, no se respetan, son cuestionados, no se reconoce la Corte Penal Internacional y, bueno, todo lo que ya sabemos de memoria. Pero este tema particularmente de la deuda, desde el punto de vista jurídico, hay elementos muy gruesos, porque más allá de los cuestionamientos políticos, hay cuestiones que tienen que ver con principios fundamentales del derecho que regulan la vida de todas las naciones supuestamente civilizadas. Y por otro lado, este tema de los principios del derecho, a pesar de que hay una enorme cantidad de juristas que lo han querido llevar a la Corte Internacional de La Haya, para la Corte de La Haya, que no es un tribunal tan manejable como quisiera Estados Unidos, dicte una opinión consultiva que permita establecer, desde el punto de vista del derecho internacional, qué mecanismos legales son aplicables al tema de la deuda. Y uno de los principios fundamentales del derecho que configura todo este tema de la odiosidad de la deuda es un concepto que viene del derecho romano y que es una frase muy larga, pero que los tratadistas la resumen como el rebus sixtantibus. El rebus sixtantibus es un concepto que determina que cuando una parte contrae una deuda y celebra una obligación, puede solicitar la revisión de lo que ha firmado si las condiciones que han sido sobrevivientes han modificado las circunstancias originales de cuando se firmó el contrato. En el caso concreto de la República Argentina y otros países latinoamericanos, firmaron operaciones de deuda a tasa variable cuando la deuda a fines de la década del 70 era del 4%, del 5%, y por las maniobras de la Reserva Federal la deuda subió al 14, al 15, al 17, y en la Argentina se llegaron a pagar hasta el 22%. Eso, indudablemente, es una clara alteración de las prestaciones. Es decir, esto atenta contra la buena fe que debe regir elementalmente cualquier contrato. Entonces, claro, si esto se llegara a plantear, no habría posibilidad de que cualquier acreedor pudiera exigir el pago de lo que no se le debe. Yo soy experto en la deuda argentina, no así en la de los países latinoamericanos, aunque la conozco suficientemente, la deuda de Bolivia, el Perú, de Paraguay. Conozco la deuda de sus antecedentes históricos desde 1820 y pico, cuando se constituyeron empréstitos en México, en Brasil, en todas partes, por supuesto para enriquecer a los banqueros europeos y ahora para enriquecer a los banqueros estadounidenses. Entonces, ¿qué ocurre? Más allá de la falta de respeto por el derecho, en Europa hay una gran corriente que se ha constituido en este momento y que integra la Universidad de París, la Universidad de Roma, la Universidad de Lovaina, donde una enorme cantidad de tratadistas han desarrollado y perfeccionado todo este tema de la juridicidad de la deuda. Yo me he permitido, además, plantear en mi país, en la Academia de Derecho, considerar a la deuda odiosa. Pues claro, una cosa que por supuesto es una obviedad, pero es necesario aclararla: la deuda en sí no es mala.
La deuda que es mala es la deuda que sirve para pagar deuda, la deuda que no genera riqueza, porque si un país contrae una obligación, con esa obligación construye algo, eso que construye genera riqueza que le sirve para pagar la deuda, para cancelarla y para que la obra y el emprendimiento continúe, ahí estamos hablando de una deuda contraída con fines legítimos. Lo que ocurre es que la mayor parte de las deudas latinoamericanas son deudas simplemente para pagar deuda. Y el caso argentino es paradigmático porque nosotros en los últimos 15 años hemos tenido en todos nuestros presupuestos superávit primario. Ese superávit ha quedado automáticamente convertido en déficit porque por el pago de las obligaciones de la deuda. Entonces, para poder afrontar ese déficit, el gobierno argentino tuvo que emitir nueva deuda, cosa que ha empezado a hacer la semana pasada, a pesar de haber logrado una gran reestructuración de la deuda y haberla reducido en casi 50 mil millones de dólares. Pero bueno, como tampoco puede pagarla, porque la deuda es absolutamente impagable los parámetros en los que está planteada, tiene que volver a emitir deuda para seguir pagando deuda. Es decir, es un sistema, es una forma de la que no hay posibilidades de salir. Entonces, como les decía, yo me he permitido plantear en la Academia de Derecho que la deuda es un delito de ejecución continuada. El hecho de considerarlo un delito de ejecución continuada significa que una deuda ilícita es imprescriptible, porque una de las cuestiones que arguyen algunos economistas, los del establishment, en Brasil y en cualquier parte, es que no se pueden discutir las obligaciones emergentes de gobiernos militares, porque cuando vinieron los gobiernos democráticos, esa deuda fue consentida, fue aceptada y fue refinanciada. Toda la teoría económica que sostiene eso se olvida de un elemento fundamental: que en ningún país del mundo una obligación ilícita puede generar consecuencias lícitas. El delito no puede generar licitud. En consecuencia, recogiendo viejas tradiciones del derecho penal, donde se habla del delito de ejecución continuada, el delito de ejecución continuada es una figura penal que establece que es un delito que se comete en forma discontinua y por diversos partícipes. En el caso de la Argentina y de otras deudas, esto está claramente tipificado, porque si uno analiza los contratos, que generalmente son secretos, que nadie conoce, va a encontrar cláusulas que demuestran claramente que se está celebrando una obligación delictiva. En el caso de la Argentina, se ha llegado hasta poner cláusulas que suponían la ilicitud de ese contrato que se firmaba y decían que si en algún momento se planteara que ese contrato era nulo, que era ilícito o que no se podía ejecutar, la República Argentina renunciaba a pretender pedir la ilicitud o la nulidad del contrato, lo que es un disparate jurídico, porque así como no se puede renunciar jurídicamente a la propia vida, no se puede aceptar y decir voy a ser esclavo de alguien, tampoco se puede renunciar a probar la ilicitud de ningún acto que sea un delito. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros acá tenemos una serie de elementos que tiene que ver con los principios fundamentales del derecho, con la teoría de la deuda odiosa, con lo que es un delito de ejecución continuada, que pueden servirnos para ir a los foros internacionales a discutir este tema como un elemento más de la lucha que tenemos que llevar a cabo para enfrentar el sistema de la deuda, que es un sistema que sigue y que va a seguir porque no existe la posibilidad de cambiarlo. Hace unos años, Karin Lysakers, que fue una ex funcionaria del Fondo Monetario, que tomó conciencia de los mecanismos del fondo, escribió un libro y me lo mandó ampliado, el extremo a que habían llegado los banqueros cuando hace unos 10 años un grupo de senadores demócratas y republicanos pidieron
a los principales bancos de los Estados Unidos que informaran detalladamente cómo habían sido los préstamos celebrados con países latinoamericanos, los bancos chicos que habían hecho préstamos por 10, 12 o 14 millones de dólares se presentaron, dieron sus explicaciones y son para determinados emprendimientos. Los 5 bancos más importantes de Estados Unidos, el First Boston, el Chase Manhattan Bank, el Bank of America, el Citibank, se negaron categóricamente a dar cualquier información. Concurrieron a la reunión en la Cámara de Representantes, estaba el presidente de la Reserva Federal, estaban los directores de los 5 bancos más importantes, había 5 senadores, y les dijeron directamente: nosotros no vamos a darle ninguna información porque nuestras obligaciones son reservadas, porque no tenemos por qué dar cuentas al Senado de los Estados Unidos, y para evitar cualquier tipo de problema, Nelson Rockefeller visitó al presidente de los Estados Unidos diciendo que había que abortar, había que terminar con esa investigación, porque por supuesto los bancos de ninguna manera iban a aceptar que el gobierno de los Estados Unidos y la Cámara de Representantes se inmiscuyera en los negocios privados. Ustedes se dan cuenta al poder, el poder que tienen, que por supuesto es el poder real. Entonces, claro, el tema es que nuestros gobiernos aceptan reestructuraciones, aceptan refinanciaciones con el argumento invariable de que no hay otra alternativa, que no podemos cuestionar nada, que si nosotros repudiamos la deuda, no nos insertamos en el mundo. Un mundo que, por supuesto, ha vivido expoliándonos, ha vivido saqueando nuestras riquezas. Si se hicieran números de toda la plata que se llevaron, nos daríamos cuenta de que por supuesto no les debemos nada. Pero claro, no hay voluntad política para hacerlo, no ya a través de un planteo político, ni siquiera a través de un planteo jurídico, porque cuando yo hablo de este tema, estimo que si un gobierno hace un planteo jurídico y dice: señores, esta deuda no se puede pagar por estas razones, desde un sentido estrictamente jurídico, no habría posibilidades que ningún banco de los Estados Unidos ni ningún tribunal pudiera resolver en contrario. Una de las pruebas concretas es que en este momento varios tribunales italianos han rechazado demandas de acreedores contra la República Argentina simplemente porque eran contratos viciados de nulidad, porque eran contratos que no se ajustaban a la ley. Perdón. Y esto no fue una defensa opuesta por la República Argentina, porque la República Argentina no se defiende y además contrata como abogados en el exterior a los abogados de sus acreedores. La reestructuración de la deuda argentina ha sido hecha por los abogados del Citibank, que han asesorado a los bancos acreedores desde 1990 hasta ahora. Entonces, por supuesto, ya sabemos de qué manera los han asesorado. Yo no conozco en profundidad la deuda de Brasil. La deuda de Brasil, de alguna forma, tiene en alguna parte una contraprestación. En el caso de la Argentina no existe contraprestación, porque es una deuda absolutamente destinada a liquidar la estructura productiva del país, a transnacionalizar a todo el sistema bancario, a que las empresas más importantes que teníamos, las empresas petrolíferas, las empresas de aerolíneas argentinas, desaparecieran definitivamente. Y hace poco, un ex jefe del gabinete de ministros y un importante político argentino, el doctor Rodolfo Terráneo, en un libro sobre la ficción del Fondo Monetario Internacional, acaba de contar una entrevista reservada que tuvo con el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, Edwin Yeo, en 1980, donde este señor le dijo que el propósito del Citibank era que la Argentina no pudiera pagar su deuda, porque de esa manera, a través de una operación que ellos tenían perfectamente estructurada, se iban a quedar con la mayor parte de las empresas importantes del país, cosa que invariablemente hicieron a través de los contratos que firmaron y todo lo que hicieron. Entonces,
un poco para ir redondeando este tema, si nosotros no lo defendemos, si no utilizamos todos los recursos que tenemos para enfrentar este poder, por supuesto, esto va a seguir invariablemente así. No es que no tengamos elementos, tenemos elementos políticos, tenemos elementos jurídicos suficientes, pero no tenemos voluntad para hacerlo. Nuestros gobiernos no tienen voluntad para hacerlo. Es increíble, pero lo que no hace el gobierno del Brasil, ni lo hizo nunca, lo que no hizo el gobierno argentino, ni lo hizo nunca, de hacer un ensayo de simulación. ¿Qué es esto? Ver qué ocurriría económicamente si cada país no pagara su deuda. Esto lo hicieron dos prominentes economistas norteamericanos, y uno de ellos funcionario del Estado, el embajador Thomas Henders, que fue subsecretario de Asuntos Latinoamericanos del Departamento de Estado, que en un importante trabajo estableció que si Latinoamérica en su conjunto repudiaba la deuda, el sistema financiero iba a tener una verdadera catástrofe de consecuencias imprevisibles. Y si cada país no la pagaba individualmente, salvo el caso de los países chicos, a los países grandes como Brasil, Venezuela o la Argentina, no le convenía pagar la deuda. Esto lo escribió un funcionario del Departamento de Estado y hace todo un cálculo económico de por qué no le convenía pagarla e invertir las enormes sumas que destina al pago de las acreencias externas a la inversión productiva en su propio país. En definitiva, el tema de la deuda odiosa se refiere a esto, que una deuda que no se ve en el pueblo, que no se ve en inversiones productivas, que es un factor determinante de continuo vasallaje y esclavitud. Hasman no se equivocaba, el doctor Pinangelo Catalano, que es un profesor de la Universidad de Roma, ha hecho un brillante análisis sobre este tema de la esclavitud de la deuda. Si no utilizamos ninguno de esos elementos, por supuesto, en corto tiempo estaremos peor de lo que estamos, seguiremos condicionados al Fondo Monetario, seguiremos condicionados a los grandes grupos financieros, seguiremos condicionados a que ellos hagan y decidan lo que quieren, porque en definitiva es lo que han hecho, lo que siempre han hecho desde 1820 en adelante, con algunos matices, con algunos cuestionamientos. El sistema de la deuda ha funcionado aceitadamente. Y yo, recogiendo algunas opiniones, yo soy historiador de viejas épocas, en una época el primer ministro de la Reina de Inglaterra, George Canning, en 1820 le escribía al Duque de Wellington diciéndole, bueno, los países americanos se han independizado, es la gran oportunidad para poder apoderarnos de ellos. Como políticamente es algo manifiestamente improbable, a la Argentina la invadieron dos veces y fueron rechazados, 1806 y 1807, la manipulación y el dominio económico es lo más eficaz para que hagamos brillantes negocios. Y después, los padres de la patria de los Estados Unidos, Jefferson, Madison, establecieron cuál era el proyecto político norteamericano. En 1895 lo dijo John Quincy Adams. El presidente de los Estados Unidos, William Taft, que fue además presidente de la Corte de los Estados Unidos, dijo, la única posibilidad para toda Latinoamérica es estar bajo el dominio de los Estados Unidos. Lo dijeron, lo escribieron, lo publicaron. O sea, estos no son argumentos de la izquierda o de personajes delirantes. Ellos lo escribieron minuciosamente y uno de ellos, secretario de Estado del presidente Cleveland, dijo con toda claridad, no estará lejano el día en que la bandera de Estados Unidos cubra definitivamente a todos los países latinoamericanos. Esto lo escribió en 1925. Así que bueno, el proyecto de Dios es muy claro. La deuda les ha servido para esto, para manejarnos, para dominarnos, para controlarnos, y lamentablemente, salvo algunos pequeños momentos en nuestra historia, hemos seguido invariablemente el camino que ellos nos trazaron. Muchas gracias.
nós vamos seguir a mesma dinâmica todos os dias. Fica aberto a palavra ao público. Quem quiser fazer algum comentário, alguma observação, alguma crítica, por favor. Oi, gostei muito da palestra, senhor. Eu queria saber que tipo de consequência o Brasil poderia sofrer se declarasse moratória a dívida externa. Bueno. Quem mais? Armando. Armando, depois Fernando. Em função daqueles que já se inscreveram, eu vou começar a fazer inscrição automática todo dia daqueles que repetem, né? São sempre os mesmos. Então eu vou começar a seguir a inscrição de ontem, antes de ontem, que estão todos aqui, né? Armando, vai. É que é uma excelente oportunidade de debater questões claves, né? Questões chaves da nossa sociedade, essa jornada bolivariana. Meu nome é Armando, sou professor aqui dessa universidade. A palavra capitalismo deriva, obviamente, da palavra capital, que vem do latim, capita, cabeça. Então, cabeça é um pequeno elemento do corpo, um quinto do corpo, que controla todo o corpo. A evolução dessas palavras é muito interessante, a evolução dessa palavra, porque se generaliza capitalismo para definir a nossa sociedade somente no início do século XX. Ainda que o capitalismo esteja em processo de formação secular. A primeira vez que se usa a palavra capitalista foi lá com Malthus e Jean Baptiste Sé, na virada do século XVIII para o século XIX. E naquele momento, capitalista era utilizado para definir o banqueiro, quem tinha capitais emprestava e vivia de juros, o rentista. Não era o industrial. Na gênese da palavra capitalista, capitalismo tem a ver com o capital financeiro, que fazia empréstimo, a banca financeira. Aliás, o Brodel vai, na sua investigação histórica, remontar os primórdios do capitalismo, a banca, o sistema bancário que existia nas cidades italianas, lá no século XII, século XIII, não por acaso, né? Então, a questão do capital financeiro tem a ver com a essência, com a alma do capitalismo. A questão da dívida, né? E o que me chamou muito a atenção da conferência de hoje à noite foi que o nosso conferencista, eu queria até que ele aprofundizasse isso, nos afirmou que a maioria dos países, inclusive o Brasil e o sistema financeiro internacional, juridicamente não admite o anatocismo. É ilegal o anatocismo. É ilegal. O anatocismo é exatamente a capitalização dos juros, dos interesses, né? Juros, para quem é de língua castelhana, juros sobre juros. Juros sobre juros, a capitalização dos juros, dos interesses, né? Isto é, o efeito bola de neve. Nós achamos natural isso. Nós vivemos com juros compostos, né? E parece algo natural. E não é natural. Não existe no planeta, na vida, nenhum processo que cresce exponencialmente ao infinito, porque isso é uma impossibilidade. Só os processos que existem e que crescem exponencialmente, como que são processos cancerígenos, eles chegam ao limite que se destroem. A bola de neve cresce, 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 bate e se destrói. O câncer cresce exponencialmente e mata o hóspede e o hospedeiro. Então, tudo que na vida cresce exponencialmente logo atinge um limite, menos na lógica do capital, menos na lógica do sistema financeiro. Então, é um absurdo o anatocismo, é um processo cancerígeno, devorador, destruidor, e a sociedade se submete a isso.
mas o conferencista nos alertou que o sistema financeiro internacional, juridicamente, nos dá instrumentos para questionar, para inviabilizar o anotocínio. Eu não sabia disso. Eu gostaria que o senhor profundizasse mais sobre isso, porque isso aí, se existe essa possibilidade, né? Nós estamos aí diante de um... mais do que importante do que a luta pela taxa Tobin, né? Que quer cobrar... quer taxar os movimentos financeiros internacionais. Essa luta contra a anotocínio é muito mais profunda, porque isso atinge a alma do capitalismo. O Fernando. Boa noite, eu sou o professor Fernando Milman, professor dessa universidade. Praticamente, em termos de sentimento, do que a gente conhecia, pouco que a gente conhecia, nada do que o professor falou nos soa estranho. Mas, por outro lado, o professor elencou um riquíssimo elenco de fatos, como exemplo, as citações, o que foi escrito pelos pais da pátria americana, quer dizer, da subordinação, desde o começo dos Estados Unidos, passando pela... o estabelecimento da doutrina Monroe até aquela última entrevista o que o senhor se referiu do embaixador argentino com o subsecretário de tesouro americano. Ocorre que todos nós temos esse sentimento, um conhecimento às vezes fragmentado com certas lacunas e não sistematizado como da maneira como o professor apresentou. E a única coisa que eu gostaria de colocar é um pedido que isso fosse feito sistematizado, talvez eu não tenho a condição de escrever sobre isso, mas caberia ao Nildo ou ao professor que se elaborasse um pequeno roteiro dessas coisas pontuais, que porque isso é um importante instrumento de luta. Já, Fernando, sobre isso, se você me permitir, não só isso está na Parnor, mas o Alejandro Olmos trouxe para cá o livro que ele acaba de lançar, que chama A Dívida Odiosa, que conta toda essa história e que a partir de amanhã estará à exposição lá para venda. Está em espanhol e faz uma longa recuperação de todo esse processo. E tem essas e outras tantas informações. Eu não ganho nenhuma comissão com isso, mas é um bom livro. É claro que é uma tarefa urgente. Isso é um instrumento de luta fundamental, esse conhecimento. Por outro lado, a pergunta que o que eu coloquei de pergunta é uma provocação, né? Não ao professor, mas a todos, a mim mesmo e a todos. A mim mesmo, uma provocação, uma pergunta provocativa a mim mesmo e a todos aqui presentes, né? Como é que sai? Uma provocação primaríssima, eu sei, né? Como é que a gente sai dessa, né? É provocação primária, sem nenhuma elucubração, mas até para repetir, sobre a gente refletir, fazer uma autocrítica sobre o descaminho que a gente está pensando, porque parece que essa mentira que foi gerada em nosso país, que nós ajudamos a construir, desculpa, a gente tem a responsabilidade que durante 4 eleições a gente ajudou a construir esse governo aí, né? A gente foi levado essa mesma ideia surge um pouco no Uruguai, tem elementos no governo Kirchner e a gente ainda não acumulou forças, a não ser um pouco na Venezuela e em Cuba. Tá, ok, obrigado. Boa noite, meu nome é Paulo. Inicialmente, eu queria parabenizar o senhor e a Argentina por ter tomado coragem de enfrentar, né, esse sistema internacional e
tomando a atitude de não pagar e renegociar dessa maneira, né? E infelizmente o Brasil não participou desse processo, não ajudou a Argentina nesse momento, que era um momento importante. Mas uma coisa que eu ficava me questionando era o seguinte, é que na época do Menem, a Argentina seguiu fielmente a cartilha do FMI, né? Então ali houve uma parceria, né? Emprestava dinheiro em função de seguir as regras do FMI. E o que aconteceu foi a falência da Argentina. E simplesmente, depois que acontece a falência, a Argentina sai do, o FMI sai do cenário e cobra aquela falência, entendeu? Isso juridicamente é uma coisa impensável, entendeu? Porque se você está fazendo uma parceria com alguém, existe uma responsabilidade no mínimo solidária. Então, eu acho que a Argentina devia questionar isso e processar o FMI cobrando esse valor, entendeu? Não sei como é que é o processo da Argentina, porque foi muito mais radical, mas por isso que eu estava dando os parabéns, que é uma coisa incrível. Agora, só para fechar aqui, que aqui no Brasil, a gente está se sentindo vergonha atualmente do Brasil. Infelizmente, sou obrigado a falar isso, porque é inaceitável que a nossa nação, que é uma potência inegável, né? Sabe? Até porque para construir todo esse território brasileiro é uma história maravilhosa, né? De inteligência também. Então, é inaceitável, sabe? Que a gente consiga vender todo o nosso patrimônio, entregar o subsolo do Brasil para os estrangeiros, né? E ficar devendo toda essa quantidade de dinheiro que o senhor mesmo falou, deu exemplo da Argentina, que em 10 anos devia 88 bilhões e pagou 122 e ainda ficou devendo 190. O Brasil está devendo quase um trilhão, entendeu? É uma coisa impensável. Mas muito obrigado pela colaboração. Una de las preguntas era las consecuencias si Brasil no pagara. Uno de los temas que siempre se esgrimen es que si un país no paga puede sobrevenir una catástrofe. Y yo creo que hay dos ejemplos claros y contundentes. Un ejemplo histórico, cuando fue derrocado el zar de Rusia, el primer decreto del Soviet fue repudiar la deuda de los zares. La deuda de los zares estaba constituida fundamentalmente con los bancos de Inglaterra y de Estados Unidos. En ese momento, Rusia no era la potencia que fue después, o sea que Inglaterra y Estados Unidos podrían haberla invadido militarmente, podrían haberla presionado, podrían haberlo ahogado económicamente, y no hicieron absolutamente nada de eso. Vieron los costos y los beneficios que significaba seguir comerciando con la Unión Soviética, y fue así que en la década del 20, Estados Unidos era el principal suministrador de aportes de capital a la Unión Soviética. Había celebrado más de 25 contratos importantísimos y la Unión Soviética jamás pagó la deuda con los Estados Unidos, y a Inglaterra se la terminó de pagar después de una enorme cantidad de quitas en 1986. No hubo invasiones, no hubo locuras de ninguna naturaleza. Otro ejemplo es el ejemplo de la Argentina. La Argentina declaró el default de la deuda en el año 2001, si bien no con los organismos internacionales, sino con todos los acreedores privados. Y la Argentina no es que se recuperó del 2001 al 2005, pero de 6.000 millones de dólares de reservas pasó a tener 25.000, pudo disminuir notablemente el endeudamiento, pudo incrementar una serie de índices importantísimos, o sea, no la invadieron, no le quitaron suministro de ninguna naturaleza, sí, la presionaron, pero a pesar de haber tenido gobiernos sustancialmente débiles, como el doctor Duhalde y actualmente el doctor Kirchner, es decir, son gobiernos que no tienen fuerza, excepto algún apoyo en el país y de alguna manera importante, pudieron no negociar con los banqueros,
establecieron algunas pautas que, yo sigo insistiendo, que no solucionan el tema de fondo, pero de todas maneras no pasó absolutamente nada. Yo en mi libro sobre la deuda odiosa cito una enorme cantidad de ejemplos de no pago de deuda sin ninguna consecuencia práctica. Lo que pasa es que eso es una especie de artificio que se utiliza, por supuesto, para asustar, para que la deuda... Es decir, en la Argentina tenemos muchos ejemplos porque, por ejemplo, en la década de 1840 y 1845 se mandaron dos escuadras, una Francia-Inglaterra y la otra de Inglaterra. Se negoció, se firmó y se fueron. Es decir, el tema es que cuando un pueblo está cohesionado, cuando un pueblo tiene clara conciencia de lo que quiere, el gobierno no va a tener otra alternativa que aceptar las demandas de ese pueblo. Si ese pueblo está fragmentado, dividido, peleado, las cosas son distintas. Y por otro lado, desde el punto de vista histórico, no hay ningún caso de deuda repudiada que no haya terminado de alguna forma, sí, negociada, pero es decir, la invasión de Venezuela es quizás un hecho atípico que, más allá de unas primeras escaramuzas, no tuvo, o sea, no ocuparon Caracas ni nada por el estilo, se negoció, se terminó reestructurando, se hicieron quitas. O sea que una de las cosas que hablamos con el doctor Heinz Dieterich en Buenos Aires hace unos meses es que aquí la gran oportunidad se perdió en la década del 80 y en este momento existe una gran oportunidad de hacer un eje Brasil Argentina-Caracas y a través de la articulación de ese eje enfrentar al poder financiero. Lo que ocurre es que, claro, es decir, hay problemas políticos en Brasil, hay problemas políticos en la Argentina, es decir, en Venezuela no tanto, y entonces es difícil articular eso porque además hay posiciones diferentes en los sistemas políticos de cada país. Pero la experiencia histórica demuestra que ante una actitud de firmeza, de repudio de una deuda, el acreedor no tiene otra alternativa que retroceder y entonces agarra la lapicera y hace números. ¿Qué me conviene? ¿Hago determinadas cosas o, bueno, veo si sigo negociando y sigo firmando contratos y sigo viendo a ver qué réditos puedo obtener? Y se va a dar cuenta que, bueno, que le va a convenir seguir negociando. Pero ese es una especie de artilugio que se utiliza sistemáticamente, y mucho más en la Argentina, que se ha utilizado en los últimos 20 años en forma invariable. Por eso a veces nos hemos visto forzados a determinadas actitudes, porque decían, no, nos van a invadir, es decir, van a cortar todos los suministros. Hay un ejemplo claro. Cuando la Argentina se negó a aceptar los pactos de Bretton Woods que dieron origen al Fondo Monetario Internacional en 1945, el gobierno de Estados Unidos le declaró abiertamente la guerra al gobierno argentino que presidía a Perón. Desde 1945 hasta 1953, que las relaciones se empezaron a recomponer, el proyecto de los Estados Unidos fue claro: hay que destruir a la Argentina. Cuando se hicieron desclasificación de documentos reservados de los Estados Unidos, surgió todo el proyecto y, por supuesto, dejamos de recibir suministros, se nos cancelaron una serie de cosas, pero la Argentina siguió creciendo, se desarrolló el mercado interno y pudo, en 1953, cancelar en su totalidad la deuda. Otro tema que aquí se planteó es el del anatocismo. Es decir, el tema es que esto jamás se plantea. Es decir, el gobierno del Brasil, el gobierno de la Argentina, el gobierno de Ecuador, cuando van a negociar y el Fondo Monetario dice, señores, esto todavía no es exigible, pero igual hay que capitalizarlo y sigue tributando intereses, los gobiernos que hacen aceptan eso. Y aceptan eso sobre la base de una gran condicionalidad. Yo hace poco estuve examinando todos los documentos del Fondo Monetario donde está estructurado cómo se manejan ellos, escritos por funcionarios del Fondo Monetario. Y ahí está claramente que el Fondo no hace préstamos, no concede préstamos a ningún país, sino condiciona en forma irreversible su economía. El Fondo presta, pero dice, hay que hacer esto, 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 esto. Y si no lo hacen,
no cuenten con la ayuda del fondo. Es decir, aceptar préstamos del fondo a una tasa de interés supuestamente menor a lo que cobra cualquier banco extranjero, es aceptar que el fondo va a manejar la economía en forma total y absoluta. Yo no conozco específicamente el caso de Brasil, pero en la Argentina en 1976 se instaló una oficina en el Banco Central del Fondo Monetario que ha auditado minuciosamente las cuentas públicas en los últimos 30 años. Y cuando a veces uno lee en los diarios que vienen las misiones del fondo a negociar, vienen las misiones del fondo a imponer y a discutir lineamientos. Ellos saben todo lo que ocurre, saben cómo se ha negociado, saben que se ha empleado el dinero en pagar deuda. Entonces, ¿qué ocurre? El tema del anatocismo es un tema que el fondo lo maneja con prescindencia de la razón jurídica. Y si se plantea, el fondo no tendría otra alternativa que someterse a lo que es la ley. Pero por supuesto, jamás ningún gobierno lo ha planteado. Y respecto a la fragmentación de que se está hablando, y es cierto, es decir, cuando un país está dividido, cuando Latinoamérica sigue dividida, las fuerzas se dispersan y por supuesto ellos trabajan adecuadamente, por eso hicieron el plan que hicieron en el Ecuador, y el Ecuador está en la situación que hoy está, por eso hicieron el plan que han hecho en la Argentina. Es decir, sería muy extenso que yo les hablara, pero cuando la Argentina se hizo la gran conversión en 1993 de los bonos Brady, es decir, ese plan, supuestamente firmado por el ministro, fue hecho en los Estados Unidos y se llegó al extremo de que los organismos legales de la Argentina emitieron sus dictámenes no con absoluta libertad. Fueron dictámenes redactados íntegramente en Nueva York por los acreedores, que los organismos del gobierno, o sea, los abogados del Estado argentino, firmaron sin cambiarle una coma. Es decir, nosotros descubrimos eso hace muy pocos meses, cuando encontramos todos los contratos y nos dimos cuenta que cuando el procurador del Tesoro, que es el funcionario encargado de establecer si el contrato que firma la República Argentina con cualquier país del mundo es un contrato ajustado a derecho, cuando encontramos los contratos nos dimos cuenta que el contrato había sido remitido desde Nueva York en idioma inglés, se tradujo en Buenos Aires y el funcionario lo firmó, y por supuesto ese dictamen no representaba la voluntad soberana de la Argentina, sino representaba la voluntad del banquero. Yo no sé si se ha hecho una investigación similar en el Brasil, si se han investigado los contratos de deuda, si se han visto los dictámenes firmados por las máximas autoridades, si han venido impuestos desde afuera, pero es muy probablemente que haya sido así, porque es como que hay una clara analogía entre cómo se fue conformando la deuda en la década del 70 hasta el día de hoy. Sí, você mesmo. Se vai começar uma pelea entre argentinos, sim, sí, é Rio de la Plata. Primeiro, eu queria felicitar por la palestra, por la charla, mas, bueno, estamos em Brasil, vou falar em português, qualquer coisa, Nildo le traduz. Eu queria fazer alguns comentários e dar um exemplo contrário ao que você deu. Você falou que o George Canning era o ministro da Inglaterra quando a Inglaterra invade no século XIX Buenos Aires, 1806-1808. Ele falou isso. Em 1807-1809 eles tentam no outro lado do Rio da Prata, eles tentam invadir Montevideo. Então também são rejeitados nos ingleses. Então quando ele depois o que se chamava naquela época Banda Oriental, depois foi chamado Uruguai, fica nas mãos do português de 1824, Uruguai se faz independente em 1830. O Canning também diz uma frase sobre a América do Sul que é, diz assim, agora todos os países na América do Sul são independentes e se não nos descuidamos muito, eles são nossos, não? Ele fala isso, então também é uma forma de ver que os ingleses, naquela época o império tampouco eram bobos. Depois, você fala de que talvez na década dos 80 foi oportunidade perdida,
Você está referindo ao incidente Vladimir Herzog, quando o ministro de Economia do México declara a moratória da dívida? Yo estoy hablando de 1983, cuando asume el presidente Alfonsín. En 82 Silva Herzog declara la moratoria de deuda mexicana, y ese era el gran momento, porque había, había presidentes latinoamericanos, estaba Alan García, es decir, que pretendían cambiar el sistema, pero es una oportunidad que se perdió. El presidente de mi país no quiso integrar esa especie de club de deudores, porque hay club de acreedores como el Club de París, pero club de deudores es una especie de imposibilidad, porque... Y otra pregunta era referido, usted daba el ejemplo de Argentina y falaba que en 2001 Argentina declaró la moratoria de la dívida. Yo quería dar el ejemplo contrario, ¿no? En el caso Uruguay, usted conoce la crisis de Uruguay un año después, en 2002, cuando quebran los cuatro bancos privados más importantes. Y Uruguay, entonces, para evitar el default, ¿qué hace? Ele fala, não declara o default, passa três meses aí que o dólar dispara, tinha uma cotização de 15 pesos, o dólar foi aumentou a 36 pesos. Então, Bush envia a mesma, o Uruguai devia no ano 2002 US$17 mil milhões, mais ou menos a dívida externa. O Bush, através do Tesouro, envia a mesma quantidade da dívida, e o Uruguai assina um tratado de reconhecimento de dívida com o Fundo Monetário, e as cláusulas vão ser discutidas depois, as cláusulas do pagamento. Então, sem querer imitar o governo argentino, se ferrou fazendo o que não tinha que fazer. Não quis declarar o default, mas duplicou a dívida externa. Não? Então, como exemplo, por medo, não, você ainda se ferra mais. Era só isso que queria dizer. Não? E, bom, felicitá-lo pela palestra. Muitas graças. Ángel Canel. Pero si estás en contra de la deuda, tú puedes hablar. Caso contrario, mejor regrese. Bueno, en principio, avisarle a los compañeros de la concurrencia que con la agrupación Alejandro Olmos venimos militando, somos grupos que nos encontramos una y otra vez. Ellos tienen compañeros como, por ejemplo, el ingeniero Pianta, que fue un compañero muy cercano a nosotros y formó parte de los equipos técnicos de los trabajadores del astillero en planes de reactivación, compañero perseguido por el proceso militar, perdió su trabajo, después lo recuperó y después lo volvió a perder de mano de las privatizaciones. Y quería pedirle a Alejandro Chico, porque el grande está fallecido, que nos explique un poco a todos el tema del fallo del juez Ballesteros respecto a la deuda externa, porque a veces el destino nos juega en contra y a veces nos juega a favor. Durante la vigencia de las leyes de punto final y obediencia debida, que impedían que fueran juzgados los militares que asesinaron a 30.000 compañeros en la República Argentina, los deudos de los desaparecidos se presentaron a unos juicios que tenían por único objetivo establecer la verdad. Y son conocidos en la Argentina como los juicios de la verdad. Por lo tanto, eran testimonios de lo que había pasado durante el proceso militar, que no tenían ningún efecto práctico en contra de los torturadores y de todos los militares. Quiso el destino, la casualidad, la causalidad, que cuando viene Kirchner se caen la ley de punto final y obediencia debida. Por lo tanto, ahora está lleno de militares represores en la Argentina que lamentan no haberse defendido en los juicios de la verdad, porque ahora todos esos testimonios que están debidamente registrados en la justicia, con abogado defensor, con fiscal, con juez, tienen un poder y una vigencia que obviamente aterroriza a nuestros opresores. Por lo tanto, el tema del fallo del juez Ballesteros, si las cosas siguen mejorando, aunque no lo hacen al ritmo que quisiéramos todos, pero si las cosas siguen mejorando, tal vez este fallo legal del juez Ballesteros nos coloque, voluntad política mediante, el día de mañana en una posición más que favorable para repudiar el pago de la deuda externa.
sin querer meterme en ninguna interna brasileña, ya tengo bastante con las internas argentinas, siento la obligación moral, fundamentalmente con Eileen y con Raquel, de decir que Alejandro Olmos era periodista. Bueno, lo que habla el compañero Cadelli del juicio de Ballestero es un juicio que, bueno, no tiene antecedentes en ningún país del mundo. La Argentina es el único país del mundo que sometió a juicio a la deuda externa. ¿Por qué? Porque en plena época de la dictadura militar, mi padre inició una denuncia en la justicia federal señalando que el tema de la deuda no era un problema simplemente de coyuntura económica, sino era un instrumento para destruir la economía argentina, y que el ministro Martínez de Hoz, que fue el ministro de Economía que manejó todo el plan de endeudamiento en los primeros 4 años, había tenido ese propósito. ¿Qué ocurre? La justicia federal, a través de una labor que duró 18 años, fue acumulando testimonios, citó a declarar a una enorme cantidad de funcionarios públicos, procesó al ministro de Economía por defraudación al Estado, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad. Y finalmente, el 13 de julio del 2000, salió un fallo determinando que la deuda externa argentina era ilícita, señalando en cada caso todos los contratos que se habían firmado, cómo se habían firmado y las responsabilidades de los que habían intervenido en la celebración de esos contratos. Claro, lo insólito es que el juez comunicó al Congreso Nacional, que es el que constitucionalmente tiene que manejar el problema de la deuda, para que el Congreso se hiciera cargo de esa sentencia y procediera en consecuencia. El Congreso, desde el año 2000 hasta el día de hoy, guardó en un cajón bien reservada la sentencia de Ballestero y no pasó absolutamente nada. Pero unos meses después, a través de una gestión que yo hice, los fiscales federales presentaron un pedido al juez, porque claro, el juez estableció las responsabilidades, estableció la culpabilidad, pero no pudo condenarlos. ¿Por qué? Porque dijo que la acción penal había prescripto. O sea, en la Argentina, después transcurrió 10 años sin que una persona sometida a proceso a condena, el juicio se cae. Entonces, dijeron, bueno, sí, cometió una gran cantidad de ilícitos, la deuda es ilícita, pero no se puede procesar a nadie. Que ahora esperamos revertir eso a través de lo que les planteaba de la deuda como un delito de ejecución continuada. ¿Pero qué ocurre? Los fiscales federales se presentaron al juez, a instancias mías, diciendo que si bien la acción penal había prescripto, no había prescripto la acción civil. Entonces que había que iniciar una acción por responsabilidad económica contra todos los funcionarios que habían intervenido en esos ilícitos y aún contra Michel Cambesu, que había sido el gerente general del Fondo Monetario Internacional, que había avalado todas esas operaciones. Cambesu y su antecesor Jacques de la Rosière. El juez recibió el pedido de la Fiscalía y lo elevó a la Procuración del Tesoro, que es el abogado del Estado encargado de iniciar esos juicios. El abogado del Estado, en un fallo realmente, en un dictamen memorable, dijo que como esa causa había sido iniciada por un particular, no por el Estado, el procurador no podía iniciar absolutamente nada. Y por supuesto, eso también fue archivado. Y esto tiene que ver con algo, para completar el tema, que es materia de reflexión. Siempre se condena a los responsables militares, pero que son las cabezas visibles, pero nunca se condena a los responsables intelectuales y mucho menos a los banqueros. En la Argentina se condenó a las juntas militares, se puso en prisión a una enorme cantidad de generales,
Hay en este momento una enorme cantidad de juicios en trámites, pero no hay un solo banquero que haya pasado por tribunales. Y si uno analiza un caso extremo, como son los juicios de Núremberg, fueron condenados los criminales de guerra, pero los que financiaron el crimen, los banqueros, jamás pasaron por los tribunales, y Alfred Krupp, que fue condenado a 15 años de prisión y al que se le incautó la totalidad de sus bienes, le fueron devueltos todos posteriormente y fue indultado por el gobierno alemán. Es decir, que los banqueros siempre, como decimos en Buenos Aires, zafan. Los que están a la vista, no. ¿Qué más? Bem, eu gostaria de dar alguns informes, então, finais. Primeiro que, depois dessa declaração do Carelli, ele vai voltar para Buenos Aires amanhã, às 9 da manhã, por infringir a legislação ANADO, exatamente. Bem, amanhã, pela manhã, rigor e crítica no conhecimento científico, com o Raimundo Franco de Cuba, nosso físico, e também o Milton da Costa, que é professor aqui, foi professor da USP, da PUC de São Paulo, etc., às 8:30 da manhã. Queria fazer uma pequena correção, Beatriz me sugere, e é verdadeiro, quando eu critiquei a ausência dos sindicatos aqui em todas as sessões, naturalmente, exceção feita ao Sintufski, entre outras coisas, bem, porque... já tem uma camisa em que se declaram 100% latino-americanos, já estão na onda bolivariana há algum tempo, a Raquel, a Vanica, a Elaine, a Miriam, enfim, vários dos companheiros do Centro estiveram presentes durante todos os dias na nossa programação. Queria dizer também que... E o companheiro Dino, que hoje está aqui nos honrando com a sua presença, o poeta Dino, que veio certamente, porque a noite está dedicada à cultura, muito bem-vindo. Mas eu reafirmaria a presença dessas pessoas que enriquecem a jornada, não elimina a crítica, dado que nessa cidade nós temos quantos sindicatos, né? O cultismo todo, etc. Bem, queria dizer também aqui para vocês que o Observatório tem um site, que é o ola.cse.ufsc.br, que vocês devem consultar, uma página do Saber Latino-Americano. E obrigado pela presença de todos vocês, obrigado Alejandro Olmos, e amanhã às 8:30. Muito obrigado.